Hello, how is it going, class? It's nice to see you Hi, again. teacher. Hi, Luis. Hi, how's everything, Luis? How is everything? Oh, very good. Nice. Thank you. And you? I'm doing good. I'm on vacation. I'm super happy. Okay. Yeah. Okay. Nice. Yeah, I'm really Nice. happy. I'm enjoying of my son. So I'm really happy. Yeah. Just Yes. teaching. Are you at work? Yes, in work. Nice. Good job. Let's see. Nice. Let's see. Maria Vasquez. How's everything, Maria Vasquez? Good evening. Good evening. Todo Good bien, evening. gracias a Dios. Good Llegando de evening. trabajar hace poco. Ah, bueno, Good gracias a evening. Dios. Sí, Sí. sería así, mire, everything good, thank God. Así, voy a decir así, mire, everything good, thank God. Thank, así, pero, thank God. Everything good, thank God. Gracias a Dios. Ah, okay. Everything Okay. good, como everything okay, everything Everything good. good, thank God. Así es. Que todo bien, gracias, gracias a Dios. Thank God. Muy bien, es un gusto ver. Today we're gonna study the time. Vamos a aprender a decir la hora. Yo sé que algunos ya la pueden decir, pero it's okay to practice, to review again, the content. Siempre está bien repasar. Pero antes de comenzar con la clase, what was the previous class about? ¿De qué se trató la última clase? ¿Quién recuerda? Vimos la regla del, ay, ¿cómo se llama? Yero, yero, no Gerund, sé si se ve, yero. exactamente, sí, María. Vimos las reglas del gerund, exacto, gerund forms, las fórmulas. Yo espero ustedes estén ahí repasándola. Si les paso un quiz ahorita, se sacarían 10 ahí, le pongo la doble, duplico la consonante, le quito la consonante, ¿sí? Se sacarían 10, 10, 10 redondito. Carla, Eric, Luis, Laris, Emma, Ana, no. Yes. Yes, 10. Hacemos un quiz ahorita. Yes. Vamos a traer ese diecito que nos está esperando por ahí. Hagámoslo, pues. Vaya, I like it, me gusta la verdad que tengan esa confianza, pero yo como sé que ustedes son tan buenos, dije yo, mejor vamos a hacer algo diferente. Voy a comenzar viendo qué tanto aprendieron de la hora cuando ustedes hicieron vieron el video, you watched the video about the time. Y luego contestaron a la plataforma. Entonces quiero preguntar, to start with, how do you say qué hora es en English? ¿Cómo decimos qué hora es en inglés? What time is What time is it? Bien. Excelente, voy a mandar ahí en el chat. What time is it? Time is it. Ahora quiero preguntar algo más. ¿Cómo le preguntaría a usted a alguien que no conoce la hora? ¿Será que un solo llegue y le dice, what time is it? ¿O haremos un cambio? Porque yo me imagino que como salvadoreño que soy, me preguntarían la hora, yo se la voy a decir, aunque sea mal educado. Pero, ¿cuál Es sería como, el idioma? excuse me. I like it, me gusta, María, me gusta esa. Excuse me, excuse me. What time is it? What time is it? Suena más cortés. ¿Alguien conoce otra manera de preguntar la hora que no sea, excuse me, what time is it? Anybody else? Huh? Help me, please. Tell me, please. Tell me, please. Ok, me gusta tell me, please. Sería, what, can you tell me? Can you tell me the time?
Could you tell me, miren esa, could you please, bien cortés, could you please tell me the time, la hora, o podemos decirlo como más formal sería así, miren, could you please tell me, esa es como tell me what time it is, hasta invierto la parte final, porque así se dice, could you please tell me what time it is? Esa es la manera más cortés que les puedo decir, porque hacemos una pregunta con un modal. ¿Podrías decirme qué horas son? Ahí no es qué hora es, qué hora, porque si la forma que se estructura es diferente, no es is it, es it is. ¿Ya se dieron cuenta? Son las maneras bien cortés que podríamos approach, acercarnos a alguien. Yo quiero hacer un ejercicio ahorita. No, es más bien un ejercicio de práctica. Entonces he diseñado 10 preguntas y las he tomado con base a lo que ustedes respondieron del video que está en la plataforma. Entonces, a medida de práctica y de ver que el conocimiento previo, van a responderme 10 preguntitas con la hora y luego las vamos a discutir. Pero no se me vaya a trabar, es porque está un poco lento el internet. Ya les pido disculpas porque sí ha estado bastante lenta en las últimas dos clases que he tenido. Pero veamos. Here we go. Aquí vamos. Voy a compartirles un link. Están 13 conectados. Espero que los 13 estén presentes, no solo estén conectados para que puedan completar el quiz. Luego lo discutimos. Dime un segundito. Vamos a ver. Si gustan lo que carga, copien lo que les mandé ahí el chat. Ahí dice, could you please tell me what time it is? Can you tell me the time? Excuse me, what time is it? O incluso, fíjense, puede hacer, hi, good morning, I'm sorry, what time is it? I'm sorry, lo siento, no, what time is it? Sería maneras como educadas de acercarse a alguien y preguntar. Ahora, si eso es su primo, su hermano, y le dice, mira, o decime la hora y apúrate, entonces ya es a different approach, ¿verdad? Vaya, entonces, please, se unen al link que acabo de mandar ahí al chat, y aquí lo voy a estar esperando. Luego pongan su nombre, luego le dan join, unirse, o iniciar, start, o no sé qué le va a aparecer ahí, unirse, iniciar, después que pone su nombre. Voy a dar un minuto más para aquellos que se puedan conectar. Ponga solo un nombre, ponga nada más. O un apellido si gusta y usted va a saber quién es usted. Tengo conectados 11. Los que se acaban de conectar, creo que Margarita venía por ahí. Nos Sí, estamos. he tenido problemas con la luz, pero ahorita va. Vaya, le voy a mandar el link otra vez. Aquí está el link para que Why se quiere eight unirse. five after one? Why after one? Eight five after one? One.
Si puede unirse, excelente. Ahí vamos a After. comenzar. Vamos a Recording comenzar after para, one. por los que se conectaron. Hay 11 conectados. Aquí vamos. En el WhatsApp sería. No, algo Ah, ya, ya me aquí. cayó. Ahorita me acaba de caer. Hay segunda, la vamos a esperar. Ahorita ya, ya inicié, pero se puede unir después. Dios, 12, bien pastel, bien pastel, 10 para 10, y tu pastel es fácil, ¿sí? Pasarlo, no, bien pasado 10, 10 para 10, 10, 2 para 10, 10, pasarlo, no. Voy a dejar de compartir para que puedan avanzar. Acuérdense que es importante that you make a selection based on what you know. Si ya siente que no sabe la respuesta, la más lógica, ¿sí? Eso sí es practice. Voy a dar un tiempo de unos 5 minutos, así que no worries. Creo que vale la pena. Puede unirse a Margarita también, vamos a esperar. Para los que se acaban de conectar, Edwin, estamos haciendo un quiz ahorita de práctica. Ahí mandé el link al grupo para que pueda conectarse. Quiere, todavía lo podemos esperar y lo voy a mandar ahorita, ya está corriendo. Ponga su nombre y le da unirse.
Voy a dar unos minutos más. Reina, bienvenida. Estamos haciendo un quiz. No sé si se logra unir al quiz. Yo recién acabo de ingresar, no Bueno, sé. me gustaría que lo hiciera. Esta es como la parte esencial de la clase. Ilma le acaba de mandar el link para que le dé clic, ponga su nombre y lo complete. Solo son 10 preguntitas, no es mucho. Voy a dar Okay, unos está bien. 5 minutos más. Voy a dar unos 3 minutos más para que todos terminen, Edwin. Gracias porque ya me confirmó que terminó. Ya vi que usted ya terminó, pero veo que aquí me falta más de la mitad que aún no ha terminado. Así que vale, tiempo para que todos terminen, ¿okay? Porque me interesa mucho cómo vayan resolviendo. Eso es, tiene comparto para que vean cómo va el progreso.
Voy a darle unos minutos más para que vayan finalizando. Pues. Vaya, por cuestiones de tiempo y porque ya la gran mayoría ya terminó, voy a cerrar el quiz class hoy. Algunos se van a quedar quizás pendientes, pero tengo que hacerlo por cuestiones de tiempo. Es sí, veo que varios están reportando que tienen lento el internet. Les digo que a mí me está pasando también eso. No sé si estaba, creo que no he pagado la factura de Claro, quizás. No creo que la pagué. Va a pasar para Movistar, para Starlink, me decían. This connectivity is really low. Vaya. Vamos a cerrar entonces el game y le voy a compartir los resultados, ¿ok? Sí, mi cámara está. Voy a apagar un ratito la cámara. Estoy en cámara lenta ahorita también yo y veo que varios están reportando. Aquí ha estado bastante windy. It's in my hometown is windy. I think that's the reason. Por el clima, como está a little bit, windy. And I think that's affecting. Así que I apologize for that. I apologize significa me disculpo. ¿Para qué I apologize? Porque sí está lento. Pero creo que voy a poder ver los resultados. Lo bueno de la plataforma que automáticamente se guarda lo que usted va mandando. Así que ya les voy a compartir. Creo que ustedes ya vieron su respuesta de forma individual. Falta verla de forma grupal. Tienen un segundito en lo que carga. Please. Please, please. It's loading. Ok. Veamos. Here it is. Tengo varios dieces, les cuento. Primer lugar, se lo ganó Luis Flores. Segundo lugar, Guadalupe. Tercer lugar, Luis Jacobo. Así quedaron los lugares en esta plataforma, ¿okay? Así que congratulations, Luis Flores, Guadalupe y Luis Jacobo. Eso fueron. Como clase, sí tenemos mucho que trabajar. Como clase hemos logrado 5.6. Como clase tenemos que repasar más ese tema. Oye, pero fíjense que tenemos varios dieces. Luis tuvo 10. Guadalupe tuvo 10.
César, tuvo 10 también. Luis Flores, Luis Jacobo, ambos tienen 10. Y Edwin tiene 9. Así que muy bien, buen trabajo. Felicidad. Vamos a hacer un repaso de ese tema. Y eso es el propósito de la clase. Give me a second. Ahí todavía, ahora se logra visualizar los 10. Ahí me los está mostrando la plataforma. Así que sí. Si lo logran ver, y luego allí dice que hemos logrado 56 en nuestro puntaje como clase. ¿Qué quiero hacer ahorita? Quiero que vayamos revisando porque así aprendemos. Primero, para comenzar, ¿cómo se dice en inglés un cuarto de hora? ¿Quién sabe eso? How do you say un cuarto de hora en English? Quarter o'clock, off clock. It's a quarter, ¿verdad? A quarter, muy bien. It's a quarter. Dame que no vamos a dejar de compartir un ratito, porque quiero que todos estemos en la misma sintonía con ese vocabulario, porque es clave en el desarrollo de este tema. Voy a compartir, quiero que vayamos revisando las preguntas y vayamos analizando, porque según veo que algunos se consideran confundidos. Alguien ya mencionó quarter, ¿verdad? ¿Cuánto equivale quarter en minutos? 15 minutos. 15 15. minutos. 15. Voy a apagar mi cámara. I'm sorry, pero aquí voy a estar porque me siento todo trabado. 15, exacto. Fíjense que así como un dólar tiene 4 quarters, que son 25, así la hora tiene 4 quarters, que son 15 minutos. Muy bien. Entonces, ¿y cómo decimos media? La media hora en inglés, ¿cómo la decimos? Half. Half. Muy bien. Es importante que sepamos de que para pronunciar la media hora, no me deja compartir. Voy a mandarlo al chat. Vaya, a quarter is equal to 15 minutes. ¿Cómo decimos minutos? Minutes, como que fueran dos y los minutes. A quarter is 15 minutes. Y half an hour es media hora, es half is 30 minutes. ¿Ok? Entonces, lo importante de eso, que para decir media hora, la L no se pronuncia. ¿Ok? Entonces solo decimos half. Half. Díganlo conmigo si quiere. Half. 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 ¿Verdad? No, Half. no decimos. Muy bien. No decimos la L. La L es silent. La L es muda. Silent. Entonces decimos half. Half. Solo half. ¿Ok? La L no se pronuncia y el otro es quarter. Quarter. No es cora, ¿verdad? Es quarter. 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 Quarter, okay, muy bien. Voy a mostrar las preguntas y las primeras 5 las van a ir bien. Si se fijan, 10 acertaron. Y aquí eso me trae la siguiente explicación. I want you to pay attention to this. Quiero que presten atención. Vamos a cortar en algo. Cuando veamos past, como aquí, si lograron ver, es porque el tiempo que está antes del past es lo que está pasando de la hora que se menciona después. Es decir, si digo it's 10 past 10, quiero decir que 10 pasan de la 10. 10 de ustedes acertaron. Mira. 10 y 10 en español, vayan con salvadoreño. Pero si dice 2, yo creo que 3 han dicho 2, 2 es que esto. Si pas es que pasan, to se va a traducir para. ¿Ok? Eso si quieren. No. En la hora, to va a significar para. O sea que it's 10 to 10 significa que 10 faltan para las 10. 10 para las 10. Es decir, que serían las 9 y 50. ¿Ok? Pregunta: ¿qué significa la número 3? Nadie le puso esa. Qué bueno. It's 2 past 10. ¿Qué es eso? ¿Qué significa it's 2 past 10?
Dos pasadas las 10. Exactamente, sería las 10 y 2. Y veo que dos se confundieron en la cuarta, que es it's 10 past 11. ¿Qué significa it's 10 past 11? Son 10 pasadas las 11. ¿Qué sería las 11 y 10? Que 10 pasan de Ajá, las 11 y 11. 10. Muy bien. Entonces, acordamos ya lo siguiente para estar seguros. Past, cuando el tiempo excede la hora. To, cuando el tiempo falta para completar la hora completa. Fíjense que les voy a mandar a finalizar la clase un relojito donde dice, lo dividen el reloj entre dos, así, mira. Y toda esta parte de aquí, la primera mitad, middle of 30 minutes, esto siempre va diciendo como past, past. Y la otra mitad, to, to. O sea, que es lo como siempre sabemos decirlo, esto va a ser past. Todo el tiempo que vaya aquí va a ser past. Y el tiempo que vaya aquí para allá va a ser to. Pregunta, ¿cómo dirían ustedes dos para las dos? ¿Quién me ayuda? Two, two, two. Muy bien, If excelente. it's two past two. 2 past 2 sería las 2 y 2. Pero lo que cada. ¿Quién dijo? La primera respuesta que me dieron es la correcta. Oh. It's 2, 2, 2. It's 2 to 2. Muy bien. Porque es 2 para las 2. Es decir, 1 y 58. All right. Entonces, para que vayan cumpliendo el vocabulario, ya dijimos: a quarter, una vez más. Quarter. 15 minutos. Half an hour o half nada más. Esto es 30 minutes. 30 minutes. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que aprender ahorita de eso? Primero, usamos el o'clock. Si gusta, anótelo. O'clock cuando la hora es exacta. O sea que si digo 10 o'clock, 10 en punto. 11 o'clock, 11 en punto. Yo puedo decir la hora de dos maneras. La fácil es, si las 10 y 10 sería, it's 10, 10, 10. 10 y media, it's 10, 30. 10 y 20, it's 10, 20. Pero también puedo usar la forma más coloquial y más común, es usar el past y el to. Eso es lo que tenemos que aprender en esta clase, guys. To and past. Traten de recordar eso aquí. To and past, to, media hora. Y luego lo que sobrepasa de mi hora completa y el past y luego el to para completar mi siguiente hora. Así. Luego del o'clock, puedo decir at noon, noon o at noon, solo noon. Esto es 12, ¿qué será eso? 12, ¿qué? ¿PM o AM? Bien. Bien, muy bien, bien. Post meridian, maybe. Y si digo midnight, ¿qué será eso? Midnight. Medianoche. Ajá, ¿y sería qué horas? 12 Las 12 a.m. a.m., ¿verdad? O las 0 horas, ¿verdad? Muy bien. Ese vocabulario hay que manejarlo porque es. You possible what time is it? It's at noon. It's at midnight, ¿verdad? Son horas exactas. In the morning, in the afternoon, podría ser. Vocabulario que hay que aprender de la hora es eso, bien esencial. Primero, quarter, media. Half an hour, media hora. O'clock, past, two, midnight, at noon. Son puntos de referencia esenciales. ¿Ok? Aquí estuvo bien, estuvo fácil. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Any questions? No, teacher. No, vaya, ahorita vean su reloj y díganme what time is it. Hora real. ¿Quién me ayuda? 37 past 9. Thirty-seven past. 20, 22 to 10. Muy bien.
Vamos a quedarnos con la última versión, Antonio, porque ya dijimos que después de la media hora mejor usamos el to, así que está bien quien dijo 22 to 10, ¿verdad? Esa sería la correcta. Si digo 37 o 38 past 9, se entiende, porque es lógico, ¿verdad? Se entiende, pero no es común. Lo común es usar to después de la media hora y past antes de la media hora, ¿sí? Entonces, la mejor opción es 22 to 10. O le decimos de solo, que sería 9:37, ¿verdad? De solo. ¿Ok? Muy bien. Si faltaran 15 para las 10, ¿cómo dirían ustedes? It's It's quarter to ten. quarter, quarter to 10. La otra sería, la más común o la más fácil sería decir cómo. It's el número. It's. Fifty to ten. Ah, muy bien, excelente, 15 to 10. Sí, aunque siempre se usa como si usamos el número como tal, no usamos el to ni el past, solo decimos el número. Por ejemplo, diríamos, it's 9:45. Sí, o sea, no usamos el número, no usamos el to ni el past. Entiéndase que el to y el past, esos más bien van con cuando pasa de este tiempo, pasa al otro. O usamos los quarter and half, más bien es past. Así que la forma más sencilla de decirlo es, por ejemplo, 10:45, 10:45. 10 y media es 10:30. Es solo el número. Pero estamos aprendiendo la manera más común, que es usando el past y el to. ¿Sí? Voy a esconder las respuestas y quiero que la siguiente persona me ayude diciéndome si está de acuerdo con las respuestas dadas. O si cambiaría. Vamos a ver la segunda. Vamos a darle ocultar respuesta. Rina, quizá no ha ido usted, Rina, con esta otra. Mire, aquí 11 han puesto it's 5 to 12. Uno es 5 past 12 y dos es it's quarter to 12. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? It's 5 to 12. 5 to 12. Está muy bien, veamos, mostrémosla. Correcto, ahí está verdecito. Porque faltan 5 para las 12, el año terminado. It's 5 to 12. Bien. Solo faltan 5 y se completa el año, ¿verdad? Suena como una canción de Navidad. It's 5 to 12, 5 para las 12. Rina, para continuar, ¿cómo sería cómo traduciría usted it's quarter to 12? Como que falta un cuarto para las 12. Y it's 5 to 12. I'm sorry, it's 5 past 12. Esa es la número 2. ¿Cómo quedaría? 5 pasadas las 12, Ya o algo así. en buen salvadoreño, ¿cómo diríamos? Serían las 12:05. 12 y 5. Ahí está. Nice. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda voluntariamente? Hay 20 conectados con la otra, la número 3. Solo son 10, pero miren que es importante. Aquí tenemos un poco divididas las respuestas. Veo que 3 dijeron it's half past 9, pero 4 dijeron it's half past 10. A ver, ¿cuál es la respuesta? What is the answer? ¿Quién nos ayuda? Past 9, perdón. Muy bien, it's half past 9, ¿verdad? Son las 9:30. A los 4 que pusieron que es half past 10, no, ¿verdad? No es media hora, no es a las 10:30, es las 9. Muy bien, no sé si es porque se confundieron con el reloj o algún detalle. Sigamos, vamos a darle high la respuesta y vamos a necesitar un voluntario más. ¿Qué pasa con este otro? Mire, aquí está más dividida la respuesta. ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien, por favor? ¿Cuál es la respuesta de esto? Es 20 pasó 20 past 2. azul. La segunda opción, así que es 20 past 2. Ok, para usted la respuesta es la segunda. ¿Alguien más nos quiere ayudar? Para mí es la primera. It's 20, La primera, 22. 22. 22. Sí, es la Sí, primera. es 22.
Vamos, vale, muestra la respuesta, que aparezca en verdecito en la respuesta. De hecho, es la primera. Muy bien. ¿Verdad? Porque 20 para. Ya dijimos que el tú se transforma en español para completar la siguiente oración. La siguiente, perdón, hora. Ahora, let's continue. Vamos a ver, ¿alguien más nos ayuda? Con el número 5. ¿Está de acuerdo con la mayoría aquí? Sí, la primera. La primera, es 20 past 9. 25 past 9. ¿Cómo diríamos, sin usar el past y el to, cómo diríamos esta primera respuesta? Porque si es la respuesta, ¿cómo diríamos? A las 9 y 25, ¿cómo decimos en inglés? It's 9:25. It's 9:25. O decimos, it's 25 past 9. A mí me gusta más esa alternativa de usar el past y el to porque lo siento más fácil. Más fácil. No, no lo siento complicado, pero hay cada quien. Pero yo sugiero que se aprenda a las dos porque de repente, si usted no sabía que es quarter to nine significa las 8 y 45, usted va a estar, es quarter to nine. Usted está esperando que le dijeran, es 8:45. Pero es quarter to nine, es lo mismo. Así que hay que aprenderse las dos. Y usa la que se le haga más fácil. All right, damos la número 6. ¿Quién nos ha ido con la número 6? Please, anybody. Ya casi terminamos este cuestionario. Miren, aquí todos dijeron la respuesta es quarter past five. Entonces, creo que por mayoría, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya las faltan. Pasan, perdón, serían un cuarto, sería las 5:15, quarter past five. Muy bien, quarter past five. Que no hay mucho que discutir, que todos lo marcaron correctamente. Vamos a ver esta otra, ya está con la respuesta, no lo oculté. It's half past 11. Otra manera de decir half past 11, ¿cuál sería? What is another way to say half past 11? 11:30. It's 11:30, muy bien, gracias, excelente. Cuando me contestan así rápido, siento que están aquí, estamos conectados en el mismo momento, ¿verdad? Nice, I like it, good job, let's continue. Miren esta, it's 2 past 2. Es diferente si it's 2 past 2 que digamos it's 2 to 2. Que 2 past 2, ahí está el relojito, ¿verdad? A las 2:02. Si decimos it's 2 to 2, la segunda es de 6, marcaron it's 2 to 2. 2 para las 2. No, it's 2 past 2. Es diferente. Miren, 2 marcaron is 2 past 1. Is 2 past 1, ¿qué significa en español? How do you say it's 2 past 1 in Spanish? Entonces pasará la una. Exacto, la 1 y 2. Good job. All right, veamos la número 9. Ya nos faltan dos más. ¿Qué nos ayuda con esto? La lee, por favor, y me dice si está correcta la mayoría o si tiene una diferente versión. It's quarter to seven. Square to Cuatro, seven, ¿verdad? seven. Muy bien. Exacto, esa es la abstinencia. 1/4 para las 7. Y la última la vamos a mostrar de un solo. Miren, it's 10 to 2. It's 10 to 2. Es decir, 10 para las 2. Bien, aquí vieron 3 que le pusieron quarter. Creo que no había claridad que quarter es 15, no es 10. Bueno, guys, hemos terminado la parte del quiz. Yo les invito de que la idea de ese quiz es que resumen, sí, el video para el día de ahora, que es What time is it? What time is it? ¿Qué tengo que explicarle de what time is it? Primero que what time is it, la palabra time es explosiva. Yo no digo time, digo time. Time. La pregunta correcta no es what time is it, es what time is it. No sé si escucha la diferencia con time and time. Time o time. Por lo general la T es explosive. Time, what time is it?
What time is it? What time is it? What time is it? Dígalo, no, no diga what time is it, porque eso es muy, es time is it. What time is it? What time is it? Ok, voy a poner el video ya que tenemos a un par de minutos todavía, tenemos tiempo. Y vamos a hacer un par de ejercicios que ahí también son necesarios interpretando. Así que aquí aprendemos también que el cero se dice oh, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo diríamos a las 2 y 5? Pues en vez de decir a las 2 y 5, una manera sería it's 5 past 2, la otra sería it's 2, no, no decimos 2:05, decimos it's 2:05, que es, para no escuche bien. Iba a preguntar algo, Luis, antes del video. Sí, yo tenía la duda con respecto, digamos, para el americano, ¿es más formal decirlo la hora con usando past o tú? ¿O simplemente decir, por ejemplo, it's 11:12, así de una sola vez? ¿Cómo sería como Fíjense, la forma correcta? fíjense que las dos son correctas, pero la más fácil, la más casual, en realidad es el número como tal. Por ejemplo, a las 10 y cuarto diría it's 10:15. Pero yo trabajé con una empresa que se llama Hello Fresh. Un ratito se entregaban comidas en Estados Unidos. Y la mayoría de veces usan el past y el to. Porque ahí la entrega es como la hora exacta, ¿vale? Si es, usaban el quarter y el half, bastante. Entonces, yo creo que es más. Las dos están bien, las dos están totalmente aceptables, es más criterio, ¿verdad? Por eso le decía hace un rato, a mí me gusta más usar el past y el tú, que lo siento como más adecuado, más como no tan casual, más, sino como más académico. Por eso que yo digo, usen las dos, están bien. Gramaticalmente las dos están correctamente. Y en ese caso, teacher, en ese caso hay que mencionar bien y Exacto. Muy buen punto. Fíjese que, de hecho, pues es una pregunta que siempre sale y yo le voy a responder de la siguiente manera. Vaya, quizás usted también ha vivido en Estados Unidos y de repente, aquí en El Salvador, me dice, ahorita si les pregunto, what time is it? Y usted me dice, it's, que okay, it's 10 to 10. Automáticamente yo conecto que estamos en la noche los dos, ¿verdad? Pero si de repente pues yo no tengo la noción que es noche o día, quizás habría que especificar bien. Pero por lo general, cuando usted pregunta la hora, no dice qué hora son. Las dos. Y no dice dos de la tarde, ¿verdad? Entonces, como que no, el PM y el AM viene siendo opcional, optional. It's not o en caso que mandatory. sea una o en caso que sea una conversación así como la que hicimos el viernes de que eran horas diferentes en diferentes países. Exactamente. Mire qué bonita intervención. Exacto. Cuando intentamos puntualizar, ahora, aclarar lo siguiente. Si es un examen que estamos tomando estandarizado, usted va a tener que probar un curso de repente y se le da contexto, ¿verdad? Pues si le pregunta, ¿qué horas, what time was such activity? ¿Qué hora era tal actividad? Y le aparecen AM y PM y en el texto decía que era AM y se le puso PM, ahí sí, ¿verdad? Por lógica tendríamos que elegir la respuesta de acuerdo al escenario, pero no va a ser como mandatorio poner PM en AM. No va a ser necesario que se va a saber entender speaking, ¿verdad? Pero ya escrito, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que hacíamos entregas, yo también trabajé un tiempo para FedEx un ratito, y me acuerdo que ahí poníamos que the driver will arrive to the station, decíamos 3 p.m. Teníamos que decir porque ahí manejamos los tiempos. Pero si no es necesario speaking verbally así, no, no decimos bien. Ya es más bien cuando viene a ser un texto escrito o necesitamos especificar ahí sí, ¿verdad? Conclusión, lo dejo más a criterio suyo si es verbal. Pero si es escrito, pongámosle PM en AM. Eso es muy probable que nos salve de algún malentendido. Ok, escuchemos el video. Creo que ahora son, tenemos 8 minutos. Todavía tenemos, yo creo que lo estoy mostrando. No sé si le di compartir con audio. También revisa si sí, tenía audio. Ok, lo voy a reproducir. Luego pueden surgir más preguntas. Bien.
Let's watch it. In a different way. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. ¿Por qué muestro el video y lo que considero más necesario? Voy a detenerme aquí por el tiempo. Si se fijan, aquí aparece la palabra after. After es hermanito de past. Aquí mismo el coach nos explica, aparece if 2:30. Ese past es como decir after. Por ejemplo, it's 1:15. Es como decir, it's 1:15. O es it's 1:15, es que esos 15, esos 15 pasan de la 1, ¿verdad? La 1:15, es the same thing. Hay una canción que se llama Need You Now, que sale it's 1:15, ya me acordé, se la recomiendo, buenísima. Para quien quiere escucharla, se llama Need You Now. ¿Quién ya la ha escuchado? Need You Now. Need You Now, ahí la escuchan, buenísima canción. Y ahí dice it's 1:15. En vez de decir, it's 1:15. It's 1:15. It's 1:15. I'm all alone and I need you now. Muy bien. Entonces, ahí aprendemos ese after, que viene siendo hermanito del past. Okay. Sigamos viendo el video. Luego quiero que me ayuden a hacer unos ejemplos. Tenemos como 4 minutos. I would like for you to express the time now. I will give you the. Vaya, ¿quién me ayuda? Guys, rapidito ahí, ¿quién me ayuda? Tengo 4 minutos con la primera, aquí está. Dígame Three cómo. O'clock. 3 o'clock, muy bien, gracias. La segunda. 3:05. 3:05, muy bien. La otra manera de decir 3:05, ¿cuál sería? 3:05. No. It's 5:03. Ajá, 5:03, o podríamos decir it's la otra. 5. Ajá, esa la dijeron. 3:05, excelente. It's 5:03 también. Me falta una. Sería usando la after. ¿Cómo sería? It's. It's 5:03. Exactamente. Muy bien, vámonos a la otra, rapidito, porque el tiempo se nos termina. ¿Cómo diríamos la tercera? ¿Quién me ayuda? It's 4:03. Quarter past. It's 4:03, o sería it's la otra manera. It's 3:50. It's 3:15, sí, falta una. Se mueve after. It's 3:50 after 3. Muy bien, it's 3:15. Muy bien, it's 3:15, que es la manera que están viendo en la pantalla. La otra, las 3:30 en inglés. It's
Hey, media guys, ayúdenme, please. It's It's half. half past It's. It's three of three. Ajá, ya It's escuché. half past three. It's half past three. Sí, it's half past three. Y la otra es, la mencionó por ahí. It's three. It's three half. Si usamos half, no usamos no lo usamos de la otra manera. It's half past three. Pero si usamos it's three y queremos decir 30, ¿cómo sería? Treat It's 3:30. Muy bien. It's 3:30. Muy bien. It's 3:30. Muy bien. La otra, ¿cómo queda? La de. it's Ajá. 40 past 4. Sí, aunque dijimos que si se pasa de la media hora no usamos past ni after. ¿Cómo sería? Is 22 4. It's 22:04. Muy bien. O la otra manera sería it's 3. It's 3:40. Muy 40. bien, muy bien. Excelente. I like it. Y la última, ¿cómo nos queda? Esa 3:45, ¿cómo serían las alternativas? Is three It's 3:45. to 4. Las dos están, es 3:45 o la que también mencionaron ustedes, it's Yes. a quarter to four. Quarter to four. Muy bien. Muy bien, clase, les agradezco, me sentí la hora, la verdad que después estaba lento el internet, espero que ustedes también hayan anotado y lo que fuese posible, mañana retomaremos la hora. Pero escuchen la cancioncita, les va a gustar, de hecho es mi favorita, una de las más favoritas, me gusta todo lo que dice. I need you now. Se llama Need You Now. Cuídense un montón, que I'll see you tomorrow, nos vemos mañana, bye bye. Thank you, Good teacher. Good night. night. Thank See you you teacher. Good tomorrow. Good night. Bye night. bye. Good Good night. night. Thank you. Good night. Good night.